Buenos días. Bueno, andamos por acá. Déjenme contarles que salí a correr. Es temprano todavía, son las 8 y pico. Y yo aquí. Bueno, ya es cambio de horario. Ya tenemos cambio de horario, mejor dicho. Nos adelantaron o retrocedieron. A ver. Nos adelantaron la hora. Una horita más. Así es que en mi hora antigua para mí, todavía. Porque yo dije me quedé dormida. Pero bueno. Son las 8 y pico, deberían ser las 7 y pico, pero bueno, dije voy a salir a correr temprano. Y aquí estamos. El solecito está en todo su esplendor, está rico. Ay, pero bueno, aquí corriendo, quemando y gozando, dicen por ahí. Pero bueno, aquí vamos, espero que tengan un bonito domingo. Y aquí, les voy a mostrar un poquito por las calles. Bueno, aquí la gente paseando los perritos, temprano. Temprano, como les digo, muy tempranito, no, no tan tempranito, bueno, 8 y pico, llegan cambio de horario. Bueno, aquí vamos, así que nos vemos un rato que voy a seguir corriendo. Para que ustedes vean, no soy la única loca que anda por aquí corriendo, acá hay gente, la gente está activa temprano. Es grande, es que siempre vienen los muchachos a hacer deporte tempranito. Bueno. Por mí ya terminó la corredera. Ay, me vine a caminar un poco por este lado. A ver un poquito el paisaje. Ay, por aquí estoy yo. Disculpe mi cara, pero estoy sudando. Estoy toda sudada. Estoy toda despelucada también. Pero bueno. Ay, aquí de vez en cuando es bueno salir a tomar airecito fresco. Aunque pregunté quiénes querían salir a correr conmigo, pero nadie me dijo yo, así que bueno. De vez en cuando es un bonito despejarse y salir a pensar, no sé, respirar el aire en lo que queda puro. Pero sí, a distraerse. Y a veces me gusta salir a correr. Hace tiempo no salí a correr. Pero está rico porque las campanas ya están sonando. Ay, por aquí está bonito. Y bueno, antes lo hacía, como les digo, pero luego lo dejé de hacer. Porque en mi casa, no vaya sola, que no sé qué, pero si nadie me acompaña, si nadie me quiere acompañar a correr. Y pues bueno, como les dije, también es el cambio de hora, entonces bueno, con eso uno también sé como que ahora va a oscurecer más tarde, como a la. Este horario me gusta, el otro no tanto. Este horario sí es el que me gusta porque oscurece más tarde, el día se te hace más largo, porque en el otro horario oscurecía a las 5 y pico, ya a las 6 parecían, Dios mío, a las 9 de la noche, pero bueno. Este nuevo horario sí me gusta. Y así pues puedo hacer más actividades también con mi bebé, traerla al parque. O como les digo, yo la sacaba temprano a caminar y eso, pero ella a veces la quería traer al parque, pero ya de noche, 6 de la tarde, oscuro, imagínense. Pero bueno, este horario sí me gusta. Y pues bueno, aquí vamos. Al parquecito. Y pues bueno, acá la gente dirá, está loca, está hablando sola. Estoy hablando con ustedes. Pero bueno, nos vemos. Ay, ya me voy para la casa, así que me toca todavía caminar. Que no me puede faltar y vamos a desayunar ahora. Y pues bueno, acá está nuestro desayuno, mis huevitos, avena. Bueno, tengo huevitos de dos colores. Este hizo mi esposo, que es como un periquito, tomate, cebolla, y esto es, bueno, huevo revuelto. Por aquí está la aveitana, pancito con, tiene peanut butter, mantequilla de maní, huevitos, unas fresitas, y bueno, está rodeando. También pancitos con cream cheese, jelly, huevito, fresa. Y pues bueno, eso es nuestro desayuno. Un provecho para los que estén desayunando. Y por acá está Itana, esperando el desayuno. Mi amor, buenos días. Bueno, ya estoy por acá. Voy a tomar
mi polvito mágico, como yo le digo. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Esto es un pre-workout para hacer ejercicios. Mi hijo se fue pues a la casa de un amiguito. Yo no creí, yo mucho no dejo a mi hijo irse a la casa de los amiguitos. Pero bueno, él dice que ya está grande y que uno lo protege mucho. Varones al fin. Y dije, bueno. Vino la mamá de un amiguito a buscarlos y pues bueno, se fueron para allá. Y pues mi esposo lo pasa buscando. Y aprovechando pues que estábamos en la calle, me llevé a pasear una vez a Aitana. Aitana y se pone medio a llorar porque el hermano se iba. Como están de vacaciones por la semana de Spring Break, yo duermo un poquito más. Entonces ya cuando nos despertamos, pues ya todo el mundo despierto, no puedo limpiar, tengo que limpiar después. Y bueno, yo recogí todo eso corriendo ahí. Mientras que Aitana duerme la siesta, quiero aprovechar y hacer ejercicios. Y pues bueno, me dice la mamá del amiguito de mi hijo. Ay, está más grande y más gordita. Sí, está gordita. Y está más grande también. Muchachos crecen rápido. Y di que imagínate. Y di que no le di de lactar los... Yo le di de lactar solamente hasta los 4 meses. 4 meses exactamente. Porque a mí la leche... Bueno, le daba pecho y le daba fórmula. Pero, me estresaba demasiado. Me estresaba muchísimo dándole el pecho. Porque quería atender a mis hijos. Quería darle la leche, el pecho a mi hija. Quería levantarme ya de una vez. Quería hacer de todo, pero a la vez no podía hacer nada. Porque aparte que como estaba cesareada, pero ya la cesárea ya estaba mucho más, ya 4 meses ya. Me estresaba demasiado. Me estresaba muchísimo. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a mí me estresé demasiado en el posparto. Porque quería darle, bueno, le di el pecho a mi hija hasta los 4 meses. No me salía mucha leche. La doctora me dijo que era por una de las causas, era por el estrés. Porque me estresaba mucho y todo eso. Y pues bueno, a las finales le pregunté a la doctora, a la pediatra, me dice, bueno, no eres... Me dice, no te hace ni peor ni mejor mamá darle el pecho. Así es que tú decides si le das o no le das. Y bueno, yo a los 4 meses ya le corté el pecho, porque aparte no me salía mucha leche, sino que lo dividíamos pecho y tetero. Decidí darle el tetero y así pues ya yo me dedicaba a hacerle el desayuno a mis hijos para la escuela. Porque yo quería atender a mis otros hijos, o sea, no descuidarlo después de tantos, después de 14 años, volver a ser mamá y querer hacer todo de una vez y a la vez no podía al comienzo por la cesárea y qué sé yo, pasaron la recuperación y todo eso. Yo dije, no, yo quiero atender a mis hijos, que no sé qué. Y bueno, fue la decisión que tomé de... por eso digo yo, y eso que no le di pues hasta el año, como todo el mundo le da a los bebés, o algunos más un poquito gordita porque come, es de buen comer. Y también toma la leche a la madrugada, pero es algo que todavía no se lo quitamos. Pero bueno, poco a poco con el proceso, poco a poco se lo vamos a ir quitando, ¿no? Pero sí, entonces fue por eso que les digo, y eso que no le di el tetero hasta el año. Y pues bueno, yo dándole el tetero a ella, le hablaba mucho, como me dijo la doctora, expresarle más mi amor y eso, ¿no? Porque a las finales es tu bebé y tú sabes cómo le expresas lo que tú sientes. Pero sí, entonces bueno, ahí fue que me desvié un poco el tema con Aitana. Por lo menos yo quiero hacer de todo y a la vez como que me limito porque todavía tengo a mi bebé. Está pequeña, está creciendo y me gusta tener ese tiempo de calidad con ella, ¿no? Y con mis hijos también. Pero entonces hay que dividirse, uno tiene que volverse un pulpo. Digo, ¿cómo hicieron las mamás antes con tantos hijos? Yo no sé. Ay, yo no sé. Bueno, yo terminé de hacer ejercicios, estoy aquí toda sudada. Me estoy tomando la proteína. Proteína que ya casi no tengo, pero ajá. Quise agarrar un poquito aquí la cámara. Y voy a echar el spray. No sé si a todo el mundo le pasa como vas haciendo una cosa, vas haciendo otra también y aprovechando cuando mi bebé duerme, yo hago de todo. O sea, quiero corro por aquí, corro por allá. Por eso yo casi yo no me maquillo cuando estoy aquí en la casa y sé que voy a hacer ejercicios o si voy a hacer otra cosa porque subo, bajo, voy para acá, voy para allá, voy para todas partes y entonces ya estoy así, miren. Entonces yo siento que si yo me maquillo o solamente me hago las cejas o qué sé yo, lo que me vaya a hacer, ya estoy así, entonces ya me lo respeto, voy a parecer payaso. Pero bueno, voy a echar el spray afuera. Yo le mapeé, pasé agua, tiré agua un poquito aquí, lo que es la entrada y todo eso, para limpiar un poco, porque estaba pues sucio, el polvo y todo. Bien, mapeé, dejé la escoba afuera, bueno, ahí lo van a ver. Y voy a echar el spray, así que ahora nos vemos, porque ajá, hay que hacer de todo un poco, señores. Aquí hay que hacer multitask, como yo le digo, pero... Okay. La entrada, mi sandalera de...
aplicación de las de Misa Santa. Está mojado. Y así es como yo roceo todo. Es un poquito, no es tan fuerte, pero ajá, siempre hay que estar alejándose un poquito de esto. Y pues bueno, así es como roceo todo esto para las hormiguitas. Así me matan las hormigas y me traen los bichitos a la casa. Haciendo de todo un poco, porque está el balón cuando celebramos el cumpleaños de mi esposo. Pero bueno, nos vemos ahora, me voy a bañar y sigo todavía sudada. Pues bueno, ya estoy por aquí, ya me bañé. Hay que hacer una moñito mientras me pongo mis cremas. Aprovechando que Aitana todavía está pues dormida. No sé dónde tengo un gancho. Como no tengo un gancho, me voy a poner eso por mientras, porque me tengo que secar el pelo. Yo no me lavo pelo todos los días. Me lavo dos veces por semana para que no se me maltrate. Pero ajá. Y pues bueno, como les digo, uno es pulpo. Uno se vuelve un pulpo. Un pulpo haciendo de todo un poco. Pero bueno. Yo aquí poniendo mis cremitas, yo siempre me pongo cremas, así no salta, me pongo mis cremas, bueno, no sé, creo que más rato voy a salir a comprar algo, si salgo me lo llevo, el bloqueador solar sobre todo porque aquí en la Florida, en Miami hace demasiada calor, oh my god, qué calor, y esto es eso que estamos primavera, imagínense el verano, y Aitana todavía está durmiendo la siesta, a veces duerme una hora, hora y media, como puede dormir 30 minutos, pero bueno, cuando ella duerme yo aprovecho para mí y hago un montón de cosas con más mamás y yo me quejo porque hay que disfrutar cada etapa de los bebés, nuestros hijos, porque crecen, el tiempo pasa rápido, los muchachos crecen muy rápido, hay que aprovecharlo, no, yo sí digo, yo siempre lo he dicho, el tiempo pasa muy rápido, ya mi hija tiene 22 años, la mayor. Mi hijo otro, Anthony, tiene 15, no, qué va. Y pues mi bebé, un añito y tiene 16 meses, Aitana. Entonces por eso yo digo, hay que aprovechar el tiempo, yo no me quejo, no, al contrario. Como yo le decía, porque yo no le di de lactar pues hasta el año, entonces yo decía, no, que yo quería tener ese apego y la doctora me explicó y todo eso, y bueno, ya les eché el cuento. De esa manera, pues yo tuve el apego con mi hija, aparte que cuando le daba el tetero, pues me gustaba hablarle, cantarle, era ese tiempo con ella y yo, ¿no? Porque en el tiempo que le estuve dando el pecho, que fueron, yo no salía para ningún lado tampoco, no podía, porque yo me acuerdo que yo salí una vez y mi bebé ya estaba desesperada, mi esposo me llama, vente ya, que la bebé quiere el pecho, que no sé qué, no me salía mucho, pero lo que ella me salía, aguantaba 2 horas, y las otras 2 horas, pues había que dar, después de 2 horas había que darle el tetero, ¿no? La fórmula como para que se llene. Entonces, pero sí, o sea, sí, ojalá era porque salía. Entonces, pero nada, me estresaba, como les digo, demasiado y no les daba la leche. Pero bueno, el punto es de que yo sí siento que tuve ese apego con mi bebé porque me la dormía en mi pecho. Ya se saben, 6 meses durmiéndome en mi pecho era como que andaba una momia. Yo acostada y mi bebé aquí. Y es como que, pero bueno. No me podía mover y parecía una momia así, pero no. A mi bebé me la dormí 6 meses aquí y ustedes saben, yo durmiendo con ella toda sudada así, pero bueno. Lo disfruté muchísimo. Fueron tiempos que todavía mi bebé me la dormó aquí en mi pecho y siento que ella pues quiere ese calorcito de mami, ¿no? Ella para dormir es mamitis, no papá. Mamitis, aunque el papá la duerme y todo eso, tiene también esa conexión, pero más conmigo. Ya me eché mis cremas, protector solar muy importante, yo me pongo este de Eucerin de 30, porque ajá, hay que cuidarse la piel, y más con estos calores, que estamos primavera y está fuertecita la calor, ¿eh? Bueno, me voy a dar una manita de gato y ahorita venimos. Me acuerdo, me maquillé una vez cuando mi bebé estaba más pequeña,
tenía que, ahorita tenía 5 meses. Ustedes saben, uno cuando no se maquilla anda pues todo pálido y eso y qué sé yo, ¿no? Yo casi no me maquillaba en esos tiempos. De tener a mi bebé, porque casi no salía. Los primeros meses yo no salía por mi bebé y esto. Prefería estar en la casa con ella. Pero me acuerdo que un día me arreglé, me maquillé, me hice una producción completa. Me voy a cargar a mi bebé porque estaba dormida, qué sé yo, la tenía mi esposo, creo, de lo que yo me arreglaba. Cuando voy a arreglar, yo me había hecho el pelo, todo. O sea, estaba producida, como se dice. Cuando voy a ver a mi tal, mi bebé me hace. Y me queda mirando. Mi mamá. Yo, mi bebé. Así, sí, mi mamá me la cambiaron. No sé, con la luz me veo media como amarilla, no sé. Pero bueno, estoy aquí todavía en el baño. No me arreglo en el cuarto porque ajá, mi bebé duerme en mi habitación, entonces no me puedo arreglar ahí. Pero bueno, aquí estamos. Eso sí, los labios no me los pinto porque ajá. Vamos a dejar que mi pelo termine de secar. Mira, cuando está mojado o húmedo se pone medio wavy. Solo me sequé bien aquí arriba. Pero bueno, mi pelo es lacio, pero cuando está húmedo o mojado se pone así, como ondeadito, y así me gusta. Ojalá se quedara así, pero no. ¿Quién entiende a las mujeres? Una, somos lacias, queremos ser crespas. Otra, que somos crespas o con el pelo rizado, queremos ser lacias. ¿Quién nos entiende? Bueno, aquí estoy haciendo sancocho, la cebolla, cebollín, el verde, cebollino, cebolla blanca y el pollo. Me gusta dorarlos primero. Bueno, así yo hago mi sancocho. Así me enseñaron a hacerlo. Acá tengo los vegetales, papa, ñame, malanga. Mira que lo que la otra vez hice. Aquí ya tengo listo esto. Y el maíz. Y esto es el squash. Como les digo, los vegetales y eso. Y a esto pues le puse cebollita. Como les digo, me gusta dorar primero el pollito y ya luego tirar todos los vegetales y el agua. Pues así queda riquísimo y espesito. Aunque yo sé que no todo el mundo lo prepara igual, pero bueno, yo hago mi sancocho. Ya bueno, al final queda riquísimo. Mi hijo anda un poquito como que resfriado, le duele la garganta, no sé si era gripe. A mí también está que me duele un poquito la garganta. Así que bueno, por eso se nos antojó tomar, bueno, me antojó a mí tomar sopita, hacer un sancocho. Y pues bueno, eso es lo que vamos a almorzar. Así que vamos a ver qué tal nos queda esta fusión aquí. Bueno, así va quedando la sopita. Ya casi. Mi pesito así como me gusta. Vamos a salir. Hace hambre. Disculpen la bulla, que hay que ser fan de la cocina.